Yo intentaré hablar muy pocas cosas de cada bloque de obra. El primero dos obras se titulan Scherzino Mexicano y El Valse. El Scherzino Mexicano es para piano y transcrito para guitarra de Manuel López Ramos. Estos son los dos guitarristas más importantes, lo que está vinculado con la obra guitarrística de Manuel M. Ponce. Manuel López Ramos de parte de México y Segovia de parte Universal. Aquí en estas obras se destaca la relación con la escuela europea, más precisa con la escuela vienesa, que fue utilizado también en las composiciones de otros compositores latinoamericanos de aquel tiempo, como por ejemplo el brasileño Heitor Villa-Lobos. Y el vals fue escrito para guitarra y para Segovia. Primer manuscrito se data de 17 de diciembre de 1952 de París. Fontos guitarros neva Manuel López Ramos, orquestador a botas que artino mexicano, tatito zongurado guitarra, y a México recién no hay fontos, y a Segovia, aquí no hay que decir que no hay fontos, a guitarra, mi vez, a tu salida, salvo, és ezek van a darabokban, azt kell kiemelni, hogy ezek a darabok gyakorlatilag európai iskolával kapcsolatosak, pontosabban a bécsi iskolával, és ebben az időben más dél-amerikai zeneszerző is szeretettel használta ezt a fajta irányzatot, gondolunk például a brazil Heitor Villa-Lobosra. A keringő az gitára volt eredetileg írva, és Szegóviának volt írva, 1952. december 17-i párizsi kertezésről az első kézirat. Tehát hallgassuk meg a Scherzino Mexicanot és a keringőt, El Vals.